Cuando se habla de turismo en el mundo es imposible no mencionar a Cuba, un destino turístico entre los primeros a nivel mundial, con sus maravillosos lugares y playas. Pero, ¿por qué no se habla de la otra cara de esto? ¿Cómo no mencionar a las famosas jineteras en Cuba? Esas mujeres que se entregan en cuerpo y alma sea cual sea su motivo, el término jinetera proviene del verbo jineterismo, que en la jerga cubana significa montar a caballo. En este contexto, se refiere a las mujeres que montan a los turistas extranjeros para obtener beneficios económicos a través de la prostitución. Las jineteras enfrentan riesgos significativos para su salud, incluyendo la transmisión de enfermedades de transmisión sexual ETC como el VIH-SIDA, debido a la falta de acceso a servicios de salud adecuados y la falta de educación sobre salud sexual. Las ganancias de las jineteras pueden variar considerablemente, pero algunas pueden ganar entre 50 y 100 dólares estadounidenses por cada encuentro sexual con un turista extranjero, dependiendo de factores como la ubicación, la apariencia física y las habilidades de negociación. La prostitución es ilegal en Cuba y está sujeta a sanciones legales. Aunque las autoridades a menudo hacen la vista gorda ante esta actividad debido a su prevalencia y a la dependencia económica de algunas personas, las jineteras están en riesgo de ser arrestadas y procesadas. Muchas mujeres son vulnerables a la explotación por parte de proxenetas y traficantes de personas, quienes pueden controlar y abusar de ellas, especialmente aquellas que son jóvenes o están en situaciones de extrema necesidad económica. La presencia de jineteras está vinculada al fenómeno del turismo sexual en Cuba, donde los turistas extranjeros, especialmente de países occidentales, buscan relaciones sexuales con mujeres cubanas a cambio de dinero o regalos. La prostitución y el turismo sexual tienen un impacto social y cultural significativo en la sociedad cubana, erosionando los valores tradicionales y generando tensiones entre la población local y los turistas extranjeros. Las jineteras enfrentan estigmatización y discriminación en la sociedad cubana, donde son vistas como mujeres de moral cuestionable y a menudo son marginadas o excluidas socialmente. El gobierno cubano lleva a cabo operativos periódicos para reprimir la prostitución y el turismo sexual, en parte para proteger la imagen del país y en parte para mantener el control sobre la sociedad cubana. Organizaciones internacionales de derechos humanos han expresado preocupación por la situación de las jineteras en Cuba y han instado al gobierno cubano a abordar las causas subyacentes de la prostitución, incluida la pobreza y la falta de oportunidades económicas para las mujeres.